Muy bien, vamos a comenzar y comenzamos con la participante número uno. Ella es Mayra. ¿Y estás hoy para ti? ¡Ay, gracias! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy emotiva. ¿Qué tal este reto? Muy bien, estoy muy inspirada. Muy bien, explícale a todo el mundo cuál fue la mujer que te inspiró. Bueno, la mujer que me inspiró fue Jackie Kennedy. Fue una mujer muy importante en su época como primera dama de Estados Unidos. En realidad, yo me quise inspirar en ella porque fue una mujer que creó su propio estilo. Sí es. No, fue muy reconocida no solamente por su elegancia, por su gracia y por su estilo, sino también por su aportación a las artes y por... A la lectura, ¿no? A la lectura, exactamente, la cultura. Uh-huh. Fue una mujer muy, muy letrada. ¿Tienes tus gafas? Sí, tengo las gafas. A ver, póntelas. Y de hecho, estoy inspirada en ella. Se me hace que este look me lo podría poner perfecto para ir a un desayuno de emprendedoras. Se me hace muy elegante. De hecho, alguien me dijo por ahí que se parecía como un estilo cuando se vestía su mamá hace algunos años. Y yo creo que lo podemos traer actualmente al momento, ahora. Y a lo mejor los guantes se ven un poco anticuados, pero creo que le dan un toque de elegancia. ¿Y la bolsa? Es una bolsa que ha pasado de mano en mano, creo, ¿no? Bueno, o sea, esta la compramos igual, esta sí es mía. Ah, sí, esa sí fue coincidencia. Sí, sí. Ah, muy bien, porque también ayer la vimos con Italia. Entonces estás inspirada y con ese look irías a un desayuno. Sí, iría a un desayuno de unas emprendedoras para dar algunas palabras. Pues muy bien, te invito a pasar por aquí para ver. Gracias. ¿Qué opinan del look de Mayra inspirada en Jacqueline Kennedy? O Jacqueline Onassis, como luego se conoció. A ver, Brenda. Un 3. Sí, May. Lo único que no sé si me cuadre bien es la bolsa. Brenda, una pregunta. ¿No te gusta la bolsa? Pero tienes una igualita. No es de que no me guste la bolsa, porque okay, pues sí, yo la tengo y de hecho se la presté a Italia, pero no sé. Pues muy bien, te invito a pasar a la línea de juez. Gracias. Mayra. Pues yo te veo muy bien, la verdad. Sí es un look que me remite a Jackie Kennedy, sin duda, porque pues es este corte totalmente de... pues como de inspiración sesentera que ella llevó de una manera elegantísima y que de hecho la volvió icónica en el estilo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de estilos nos referimos al estilo Jackie O, que en ese entonces fue cuando se hizo famosa y un ícono mundial, la mujer más fotografiada del planeta en su momento. Entonces, la verdad es que me brinca un poco la combinación de los guantes rosas con el zapato. Ajá, pero vienes muy bien, la verdad. Vienes muy, muy bien. Y yo creo que Jackie O es una fuente de inspiración tremenda para mucha gente. Sí, sí, totalmente. Gracias. Mayra. Hola, Shanique. Hola, ¿cómo estás? Bien. Nerviosa. Oye, bueno, pues la verdad es que sí te veo totalmente la inspiración de Jackie Kennedy. El detalle que marcaba mucho de usar guantes, le encantaban los guantes blancos, las perlas, los botones, que tenían un protagonismo importante. Usaba estos trajes que eran de dos piezas y le encantaba usar bloques de color. Eso fue como un sello muy distintivo. Sin embargo, pensando en que tú te estás inspirando y que lo estás trayendo a la actualidad, a mi parecer, los zapatos se me hacen, ya con el tema de las perlas, un poco anticuado para ti. O sea, me hubiera gustado que quizá te hubieras puesto, sí, unos estiletos con un tacón más alto, más delgadito, más a la actualidad. Digo, obviamente el detalle de los guantes sé que era como un extra, ¿no? Sí. Porque no creo que vayas a todos lados ahí con los guantes, pero más que nada, y, sí, o sea, el zapato para mí... sí está anticuado para traerlo en el 2019 con la esencia de Jackie Kennedy. Gracias.